Junto con un agrupamiento de docentes independientes de base, somos docentes que estamos cotidianamente en las aulas, nos presentamos a estas elecciones de ATEC, a este proceso electoral, fuimos oficializados, ¿no? Alcanzamos legítimamente el derecho a participar y luego nuestra oficialización fue revocada en tiempo récord, sin embargo, y fuera de término. En este sentido estamos denunciando frente a los afiliados del gremio ATECA y del conjunto de la docencia que se está dando un hecho de proscripción. Se está cercenando el derecho a participar en esta contienda electoral por la dirección del gremio. Esto en primer lugar, esto para complacencia de las listas en pugna. Desde nuestra agrupación, lejos de achicarnos o de retirarnos de este proceso electoral, seguimos participando y bueno, venimos en primer lugar a plantear esta situación al conjunto de la docencia y también a hacer nuestro pronunciamiento por el voto en blanco. Nosotros llamamos a votar a la docencia en blanco, es decir, llamamos a que concurran a las urnas, a que participen activamente y que a partir del voto en blanco se pronuncien contra la proscripción y contra estos atropellos. ¿Le dieron una explicación de por qué quedan afuera de la elección? Las explicaciones que nos dieron nosotros las terminamos recibiendo, formamos en disconformidad, porque en definitiva las actas demuestran que nuestra lista estaba oficializada. Ellos aducen que incurrimos en algunos errores, pero que en los errores que plantean son unos errores de incompatibilidades en las candidaturas. Sin embargo, esas incompatibilidades no fueron observadas y al mismo tiempo las actas mismas observan que no existen incompatibilidades, observaciones para poder participar. En este sentido, fuera de término, terminan revocando nuestra lista. Más allá de la denuncia pública, ¿piensan hacer alguna denuncia a nivel Ministerio de Trabajo? Exploramos esa posibilidad, de hecho estuvimos participando con asesoramiento, pero estamos observando que esa vía, ¿no?, de la denuncia pública, la denuncia legal, no va a detener este proceso electoral. De hecho ya pasó en el pasado que existen irregularidades en los procesos de elecciones, en los procesos de renovación de autoridades, pero nosotros entendemos que tenemos que actuar de manera inmediata en el terreno de los hechos, por eso planteamos que quienes pueden y tienen autoridad para dictar sentencias sobre esta situación son los docentes y nosotros llamamos a votar en blanco como un instrumento para que la docencia se exprese críticamente, porque acá está en juego la dirección del gremio y nosotros tenemos que discutir qué dirección gremial necesitamos la docencia para enfrentar los ataques, las reformas antieducativas que tiene preparado el gobierno a nivel nacional y a nivel provincial.